Mira, Mark, ¿cómo está la moto? Madre mía. Se ha ido al suelo, Mark. Es un massive crash here for Marc Márquez. Enorme chute de Márquez. Avec, regardez, la roue éclatée, la roue arrière éclatée, le bras aussi coupé. Et Márquez qui est à genoux. GP World Crown, the seventh in all, Marc Márquez Masters Motegi. He is world champion in 2018. Take a bow, Marc Márquez. Not many people had him down for that one here today, but he has done it. His team celebrates up the top. Impresionante aplauso para Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP. Scott Redding comes to join in the celebrations with a man. They had some great battles, didn't they, back in the 125cc and Moto2 era. Well, as usual, they got something planned out. He's laying down there. What's going on here? Yeah. Una cosa muy rara. La verdad que pareció una celebración, pero ha dicho, dejadme estirarme porque debo tener 200 pulsaciones. Ahí está Ramón, su tío, José Luis, Alex Márquez, la celebración. Vamos a ver qué tienen previsto. De momento la camiseta estaba preparada y ahí está el séptimo título de campeón del mundo. Nivel 7. Ha subido de pantalla, ha subido de nivel. Awesome. What a way to celebrate. Fue un momento súper extraño, ¿no? Sí que es verdad que toda esa temporada, el anterior, ya llevaba arrastrando problemas con el hombro, que se le iba luxando en algún entreno, en alguna caída, pero ninguno nos imaginábamos que después de ser campeón, pasar por la línea de meta y en la celebración, pues que se le iba a salir el hombro, ¿no? La lesión que tiene Marc, que es una lesión bastante grave, eso quiere decir que ese hombro está muy inestable, por lo tanto va a necesitar de una reparación bastante, bastante importante. Hard the brakes, right-handed. Oh, he's down. Marc Márquez has made the mistake. Se va al suelo, Marc Márquez. Se tocaba el hombro, ¿eh? Y esto puede ser una mala noticia. Atención, que se le puede haber salido el hombro a lo mejor, como le pasó en la celebración de Japón. En la última carrera del Mundial de 2018 tiene dos caídas con luxaciones continuadas del hombro izquierdo. ¡Se va al suelo Marc Márquez! Esperemos que no se haya hecho daño en el hombro porque ayer le pasó en el cronometrado y se lo dislocó. Se le hacen una serie de pruebas exhaustivas, resonancia magnética, y se valora que ya es el momento de solucionar esta lesión reiterativa, puesto que si no, cada vez va a ser más complicado. Esta operación se trataba de una operación compleja debido al grado de altísima lesión que había en estos ligamentos. Esta operación consiste en no solamente reconstruir los ligamentos, sino poner un tope óseo a nivel de la parte anterior del hombro
que es por donde se sale. Este tope óseo está fijado con unos tornillos de última generación de titanio y además está anclado a un músculo que cuando se contrae provoca que el hombro no se pueda salir de sitio. Bueno, la verdad es que pasó un invierno muy, muy fastidiado. La recuperación fue lenta y, bueno, trabajó como un animal. Amarillo, naranja, blanco, azul. Buena. Amarillo, azul, azul. Y en ese momento, pues bueno, diseñamos realmente todo un schedule de 3 meses, 2 meses y medio, más o menos, con los diferentes objetivos que deberíamos ir cumpliendo semana por semana. Ejercicios. Bota, una tienes que hacer más fuerza, coordinación. La moto es coordinación también. Una más fuerza que la otra y apáñate. Ha habido días que hemos empezado a las 6 de la mañana. El tío a las 6 menos un minuto estaba como un clavo. ¿Cómo va? Sí, bien. Como siempre. Parte de fuera, clavícula y... Llega. Teníamos el circuito de Malasia como primer test, teníamos el circuito de Qatar como segundo test y primera carrera, y luego teníamos el circuito de Argentina pegados en la pared. Este era uno de los primeros pasos para acercar la rehabilitación a la competición, acercarle a Marc mentalmente que lo que estábamos haciendo tenía un fin. Yo creo que en Malasia te lo hago, lo tengo más fresh. ¿Prefieres Malasia? Porque sí, porque antes de ir a dormir yo doy la vuelta a Malasia, no en Qatar ahora. ¿Cuánto quieres hacer? Récord que es 58-8, ¿no? No, haré 2-0-0. Bueno, me vale. Vas a hacer 2-0-0, ¿no? Venga. ¿Qué quieres que entres? ¿No un caballito o cómo? Como quieras, Superman, si quieres. Ya. Condiciones de la pista, claro. ¿Qué? Condiciones de la pista. Había llovido la noche anterior, tío. ¿Qué te he dicho? 2.29. Sí, pero no he dicho que había llovido, porque van desconcentrados. Sus motos de motocross estaban sin los neumáticos. De esta manera él no podía, era imposible que quisiera salir a hacer motocross, que pudiera subirse en moto. Y también mentalmente a su cabeza, cuando pasaba al lado de las motos, pues le servía para, vale, no es el momento de esto, ahora es el momento de gimnasio, de rehabilitación. Yo pensaba que sería más rápido esto. Y bueno, tengo unas pesas de 4 kilos y tuvimos que ir a pedir pesas de menos peso porque no podía. Pero bueno, ahora ya estamos en 4 o 5, ya vamos empezando a coger peso y... Ya la moto, ya pronto, ya puedo mover bien. Antes de que se subiera una moto, se nos ocurrió la idea de ir a entrenar o a hacer un proceso de rehabilitación con un car. Recuerdo que, pues que él tenía muchas ganas, sobre todo de quemar adrenalina, ¿no? Llevaba 2 meses encerrado en casa, en el gimnasio con Carlos, con el fisio. ¿Estás listo? Toca moto, chavales. Venga, va. Hoy es el primer día, por eso me he levantado, eso, si no, no me levanto. Estaba aquí calentando y esto, pero ya estaba en la cabeza la moto. 3 días antes de viajar para Malasia, pues con una moto pequeña, bueno, pues para tener ya unas primeras sensaciones en moto, sabiendo que tiene más riesgos la moto que el car, pero bueno, habría que ver dónde estaban las limitaciones para poderlas trabajar en esos 3-4 días antes del test. Es decir, si teníamos problemas en los cambios de dirección, si teníamos problemas en las frenadas. Obviamente no es una moto GP, pero era lo más cercano que podíamos tener. Necesitaba ya esta... He tocado el codo y todo. Bueno. Ay. ¿Qué? He tocado el codo y todo, ¿eh?
Bueno, mola. Carlos, ¿qué? ¿Qué? Hostia, me voy a desabrochar. Bien. Bastante. A ver, buena. Una vez esto. Una vez. Sí, una vez estaba en la curva, buena. Pero la frenada, sobre todo. La frenada de izquierda es esta de aquí y la de ahí final. Frenaba y. Bueno, me faltaba la estabilidad, fuerza. Muscular. Bueno, es normal, Marc. MotoGP, pero con la. Pero la MotoGP es que se multiplica todo por 10. ¿No? Queda una semana. Luego una vez dentro, si quería abrir mucho el codo, para tocar codo, para así me motivaba, ¿sabes? Me molestaba. Si iba un poco más, digamos, más tieso, ahí no me molestaba. Mejor. Vale. ¿Cuándo es la próxima carrera? Vale, en ese momento ponemos una fecha en el calendario y en ese momento hay que llegar al 100%. Entonces su cuerpo, su trabajo, su mente, él entero se pone a trabajar para llegar a esa fecha en las mejores condiciones. Yo pararía porque tampoco entreno, tampoco hace mucho. Vale. Sensaciones y. Perfecto, ya sabemos. La Malasia. La frenada. Ya les diré, digo, si nos llevamos esta, si no, digo, ya rodo con esta. Llegó al primer test, digamos, a un 70%, ¿no? Cuando otra persona igual hubiera llegado a un 40%. Teníamos que hacer vueltas de calidad. Y no hacer vueltas por dar vueltas, pero veías que constantemente estaba probando a ver de dar una vuelta más, ¿no? Incluso de llegar a la conclusión el primer día de se acabó, no, pero que puede, se acabó, hemos dicho estas son las vueltas que hay que hacer y se ha acabado, ¿no? Bueno, hubo un cachondeo, ¿no? Un poco, porque me dijo, bueno, ¿sabes qué? Que yo saldré y daré las vueltas que me dé la gana. Y le dije, hasta que se te pare la moto, porque la gasolina son para hacer estas vueltas. Entonces, claro, me dijo, ahí me has pillado, ¿no? Es decir, un poco, no estábamos jugando en ese aspecto, pero un poco era de, como te pases, al final no te voy a poner gasolina y se te va a parar la moto y no vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, era un poco ese cachondeo, ¿no? Hubo que atarle un poquito en corto, pero siempre conciliando, ¿no? Y desde todas las partes, pensando lo mismo, al final él también pensaba de la misma manera. Tenía que aceptarlo porque el campeonato era muy largo y teníamos que llegar en las mejores condiciones para la primera carrera y sobre todo pensar en recuperar bien su hombro si queríamos durante la temporada no tener problemas, ¿no? Y no podíamos arriesgarnos en una pretemporada cometer algún error que eso pues, le ralentizara mucho en el proceso de recuperación. Los test eran importantes, pero el objetivo principal era llegar a esa cita del domingo en Qatar en las mejores condiciones posibles. Coming up tonight in MotoGP. It's the moment that you've all been waiting for after three long months and 112 days. We are back on air to bring you racing action in the MotoGP World Championship. We are ready to go. Si en Malasia estábamos al 70, pues a lo mejor en Qatar estábamos al 80, 85%, por decir alguna manera, por decir algún número. About physical condition, I'm close to my 100%. Body physical condition, I'm ready to say that is perfect. Of course, about physical condition, I feel 100%. Dice que llega al 100%, que está bien, que no tiene ningún problema. A todo el entorno, al equipo, pero también a la prensa, le manda este mensaje. Mi hombro está bien, no va a ser una excusa. Es decir, que sepáis, no me preguntéis por el hombro está bien, está al 100%. Porque si Marc dice, llego al 90%, ya después del FP2 le preguntan, oye, ¿y el hombro? ¿No estás primero porque el hombro está así? O está... Él directamente dice, estoy bien al 100%. Si pasa algo, soy yo, no es el hombro. Honda vs. Ducati. Marquez makes his move. Here comes Vicenza. Oh my word, the checkered flag is up. Who's going to win this one? Dovizioso just gets it on the line. Marc Marquez, what a fighter. What on earth must this man be thinking? Marc, después de la operación, incluso antes, tenía ya una costumbre de tocarse mucho, mucho el hombro porque tiene molestia. Aunque él te diga, estoy al 100%, si le conoces, si le ves, sabes que tiene molestia, sabes que se toca el hombro. Acaba la carrera de Argentina, que dices, ha ganado con una ventaja bastante sobrada, no debería ir forzando el hombro. Pero bueno, aún así, acaba la carrera en el parque cerrado, se toca el hombro, porque realmente hay una pequeña molestia ahí. ¡Eh! ¡Eh!
Marc comienza a estar a tope al llegar a Jerez, al llegar a los circuitos europeos. Me decía que estaba muy bien, que a lo mejor si había más curvas de izquierda o derecha en el circuito podía tener alguna molestia, que tenía una cierta limitación. Pero esto es que es normal. Esta operación ya deja por sí una cierta limitación de poner el hombro completamente hacia atrás. A primeras carreras le costó un poco más. Es verdad que al acabar la carrera estaba un poco más dolorido, pero ya viste los resultados, tampoco eran malos. Voy a ver la carrera. ¿Vas a ver? Voy a ver la carrera un poco. Bajo esto un poco, ¿no? A lo mejor. Sí, mejor, ¿no? Para... Sí, bájalo, bájalo. A ver. Salí mal el año pasado, ¿eh? Me coloqué por fuera, mira. Me coloqué por fuera en la curva. Hostias, sí. Hacía la pole, no me acordaba que hice la pole. Mira, la... Se ve perfecto porque está desde el helicóptero. ¿Ves? Aquí tenemos que poner chicha. Me coloqué por fuera, quise adelantar más de la cuenta y boom. Me pasaron dos más. Ah, problemilla, ¿eh? Venía motivado de ganar en Japón y... ¿Quieres agua? ¿Quedan plátanos o no? Plátanos, sí. Pues pídeme un plátano, porfa. Gracias. Ya me acuerdo, tiré dos vueltas a muerte. Y cuando vi que no me escapaba, dejé pasar a la gente para que no se gastara el neumático y rascata. Me enchufaron. ¿Por qué sentar o qué pasa? Estoy bien. Tienes agujetas en las piernas, ¿no? Hostia, estoy cargado, ¿eh? Voy a hacer estiramiento, bro. Ah, mira. Hard, hard. Todo el mundo iba con el hard, casi casi. El Zarco no, el Zarco iba con el soft. Paul iba con el soft. Buah, iba rápido, porque si ahí le enchufo así un poco. Ver, aquí el Zarco se mueve por fuera. Cayó aquí ni lo vi. ¿Ves? Uf. A ver, tiro para atrás. Suerte, Yo aquí ni lo vi porque no me llega no se llega a poner al lado. Ves que está al lado, pero está un poco por detrás. ¿Lo has visto aquí cuando...? Y claro, me abro aquí para... Y ¡boom! Y le chupa el rebufo. O sea, es cada él por detrás, pero... Normal que le haya pasado. Tuviste suerte, No entendía nada aquí, porque se me subía el depósito. ¿Sabes? Como el culín es todo con el depósito. Yo pensaba que había reventado el amortiguador. Claro, a mí se me subía al depósito y yo, ¿qué pasa aquí? Yo me lo cojo. A 300. 320. Aquí entré a box y me acuerdo que le digo al Santi, ¡hago con la otra moto! Y claro, se... Ahí en caliente no cae, no se puede salir. Slick, no se puede. Se puede salir con la otra moto y con los mismos neumáticos. When we started the new project for 2019, we were analyzing very well where we are winning to the other competitors, where we were losing.
es un hecho, ¿no? De que años anteriores, comparado con nuestros rivales, como bien dices tú, en este caso con Ducati, pues uno de los puntos donde teníamos que mejorar en la velocidad, ¿no? Y en la velocidad punta y en la aceleración. Again, as Honda Motor, we cannot stay behind Ducati, always losing the top power and like this. This is also our pride. So we wanted to show to the world that we also have the pride from Honda Motors and we want to do something. Then we decided, okay, let's go ahead for the maximum effort for the engine performance. The 2018 engine I thought was strong enough actually, especially when we had a slipstream with the bike, but we were looking for more. The power on top. In the middle to the end of the straight, I mean, to gain speed. That has been the main goal. Qui dovrà forzare la staccata di Brutto Marquez per avvicinarsi tanto e per uscire vicino. Può portare l'attacco in questo rettilineo, può portare l'attacco. Non devono fare la sciocchezza. Non devono fare sciocchezze qua in fondo. Marquez ha aperto lui il rubinetto della benzina adesso. E dove? Ma cosa ha fatto Marquez? Dove l'aveva tenuto? È largo. Oddio, è dentro Petrucci. There are many presses, I mean braking, going into the corner, mid corner, and edge acceleration, traction like this. There are many things that the tire or rider's operation is the limit. But only when riders are on the straight, 4, 5, 6 gear, then that's the moment. The riders can do nothing, almost. Even the best rider in the world, Marc Marquez, can do nothing if you are losing on that point. So from the bike point of view, we decided, okay, we would help you, Mark. We would do our maximum effort because this is the area that you can do nothing. Only bike can help you. But then maybe we would destroy a little the other areas. Takeo es un buen personaje. Pero a bien. Pero sí que es súper directo y muy sincero, y esto también dentro de una fábrica lo necesitas, ¿no? Una persona sincera con los pilotos y con los equipos. Y antes del año nos dijo, o a mí me dijo al menos, a los otros pilotos no lo sé, Ducati nos está abrazando en la recta, el año que viene no será, pero ya te espabilarás tú en las curvas. O sea... Immediately, when he understood the potential of the new bike, I mean, mainly on the new engine, he changed his riding style. It was not easy. I mean, you cannot imagine how I play with the elbows all the time in the mid-corner, how I play with my body, how I work at home about physical condition, because everybody knows that Honda is a bike that is working really good, but you need to believe and you need to push a lot to work in a good way. Engine brake was one of the weak points of this year's Honda engine. It was very difficult to understand how this engine brake was working for all the riders, but Mark immediately understood how he must adapt or adjust by the rear brake. I mean, his way of using rear brake is so impressive. I think he just uses more rear brake to decelerate the bike. Where in that area where he uses the rear brake, I don't. But to teach yourself and to learn how to do that is very, very difficult. El problema real no es que el motor tiene demasiada potencia, sino que el motor nuevo crea un efecto entrando en curva que hace que la moto sea difícil de parar y sea difícil de entrar. Marco, con su estilo de pilotaje tan especial y entrando tan fuerte, teniendo tanto control con la derrapada y entrando bloqueando la rueda trasera, es capaz de minimizar un poco ese problema y no perder tanto con respecto a cómo entraba con la moto el año pasado. Y en cambio ganar décimas de segundo en las rectas, que es donde perdía con las Ducati, por ejemplo. De la marinera al palmarés de los últimos grandes premios, últimas carreras aquí en el Gran Premio de las Américas, siempre gana Márquez. The last America's GT winners. That tells the story of one man's domination here. We first arrived in 2013 and this man has never been beaten. The beginning of the season, we saw that something was going on the engine brake.
like it was very difficult for riders to expect or predict the engine brake. So what has Jack Miller got in response? What is? Oh, my goodness, it's crashed! Oh my goodness me! I heard the noise from the crowd. I can't believe it. That Marquez is not going to be winning in Austin for a seventh time. Incredible. What's happened? End of the back straight, turn 12. We were just saying, all neat and tidy, how he hasn't made mistakes, and he makes a mountain one. And Mark crashed in Texas. I crashed in Texas because of this instability in the engine brake, and that's where we started to struggle a little more. And then started to make the plan to make it better. But we have not been able to fix completely, but I think over the season has maybe got a little better in this area. La moto perfecta no existe. Hemos conseguido una moto con más potencia, con más velocidad punta, pero durante el año pues también hemos sufrido un poco en las curvas. True guys, Danilo Petrucci, but look at him turning on top of it. Marc Marquez comes straight back through. Marc es un piloto que cuando la puesta a punto o la mecánica o en este caso el concepto de motor no está al 100%, él lo suple con su pilotaje y lo hemos visto este año que lo ha suplido con creces, ¿no? I've been with Mark for now 4 years, so I get to see the telemetry every single practice of every race weekend and test. Nothing surprises me with Mark anymore. So in the end, sometimes you have to take his data out and do your own thing, because nobody rides the bike like Mark. Basically, we talk now about the tire for this weekend. We still have the RB5 RA2, which was the soft of last year. The one that we raced last year, no? Was the hard one. Then we start with basically medium-medium. Medium-medium, we can say to start. And depend on the temperature. You believe more in the medium or the hard? The problem is that one we need a bit of sun. We need temperature to warm, no? To have a bit of warm. RC5 is quite. RC5 is quite hard. Okay. About the tire is clear. About the bike, we will start the both bike with our base because we don't know the weather condition, and then just to be sure, because normally here we start with our base from this year. We can start to check the wind and everything. Exactly. And before to touch nothing, we will start with our base. Because from the last races was working well. In some year you need more stability, some year you need more turning, yes. Some year you need more throttle connection like this, but it depends. For guys to go, what? So for tomorrow is possibly some rain. Saturday, chances more rain. But Saturday have check. The forecast say rain. Yeah, Saturday is the biggest chance of. And tomorrow also will be. Tomorrow is changing. Tomorrow will change. So if it's dry, we need to put soft tire in the end. Yeah, yes. Want. For the electronics, basically we have. Okay. Track is not a problem for the consumption, so you don't need to manage anything about the fuel. Then in case of rain condition, that the possibility is high. Okay. Well, we start and then let's see where. Yes. Where we need to work. Okay. Perfect. Okay. Thank you. Thank you. Bueno, vamos a comer ahora, ¿no? Sí, ¿no? Es hora. Sí, ya es hora. Thank you, Clemón. Thank you. Alla fine la strategia la puoi fare quando hai più velocità o hai una velocità che ti permette di fare strategia. Quindi dipende, delle gare sì, delle gare no. In some races, when he feels that he can make a gap in the first 5 laps and he can push, and after this he tried to control the gap. In some races that he must follow the others for some reason, maybe saving the tire or saving the fuel, and
when the moment comes, he changed his riding style, he pushed and he passed and he go for the win. I can see even from the telemetry data, he's thinking a lot in the middle of the race, what's the best way to take the victories. Ahora controla mucho más, cuando hace unos años igual pues igual hubiera atacado en otro momento, ahora se lo mira, tiene un entendimiento cada vez más superior de lo que tiene que hacer él en cada momento. Si en 2013 iba detrás de Dani o detrás de mí en las primeras carreras porque no podía más, iba un poco con la lengua afuera intentando no quedarse descolgado, ahora lo hace conscientemente y lo hace a nivel estratégico, ¿no? De los pilotos más fríos, siendo claramente el más rápido, el más completo, ¿no? de la parrilla, con esta moto. Ha sabido jugar sus cartas, sabiendo que no podía escaparse, pues la opción más inteligente era aguantar, estudiar al rival e intentar pasarlo en la última vuelta. A él también se lo han hecho. Con Marc es bella, fuerte, un poco troppo agresiva, en el sentido que debes ser tú sveglio a capire cosa può fare lui, perché se fai la lotta di aggressività perdi, e quindi è molto particolare e non è facile, è abbastanza stressante. 85,000 fans packed into the Red Bull Ring already. This is the record in Spielberg for Marquez. He wants this win badly, so desperate to end the Ducati domination. It's time for action in Austria. Can Dovizioso use the power of the Ducati? They're side by side, Marquez and Dovizioso. How tight was that, Marquez? Up the inside, they both run wide. Dovizioso, they're getting super aggressive. He's trying to fight back. He does. He pinches back the lead into the first corner. It's going to be tight. They run again down through the kink. Unbelievable close action here between Marquez and Dovizioso. Side by side. So much respect in the path between these two. And now they're up close to personal. What's more? Who's going to show their hand first? Who's going to swing the first punch? Who's going to try and get the knockout blow in early? È stato un momento là di rispetto mutuo, dopo una curva che abbiamo uscito così vicini. L'hai visto? Dopo la prima curva? Ah sì, prima sì. Prima curva sì, abbiamo uscito così vicini, ma... Sì, ho giocato con Marc, ma non sulla velocità. Lui ne aveva di più, ha provato a fare il gap e in quel momento lì sono stato bravo a non perdere Marc, ma non avevo assolutamente più velocità. Ho giocato con Marc nella lotta, quando anche lui si è girato perché ha visto che succedeva qualcosa di strano. Ho visto che fra al rettilineo chiudevi gas, è bastardo. Sì, chiudevo gas perché sennò te mi facevi così. Ti hai visto, mi dico, ma cazzo. Sto qua. Quando sei dietro non è rilassante la situazione. Non è rilassante. Dove stava un poco en la recta jugando un poco con él, ¿no? No sé, Marc se estaba dando cuenta que tenía algo más Dovi y bueno, no sé si fue una manera de, bueno, no la jugaremos o escápate si quieres o no sé, pero creo que fue un poco eso, ¿no? Porque en quel momento lì yo ho chiuso gas e invece che passarlo e quindi poteva fare la frenata, io l'ho affiancato e sono rimasto a fianco. La staccata era a destra e quindi volevo decidere io la frenata. Sotto, mamma mia, è vicinissimo adesso, come nel 2017, Marco Antonio. La gara più boom, più adrenalinica, la vittoria più adrenalinica della mia carriera, perché comunque quando riesci a battere un campione come Marc c'è tanta soddisfazione, un campione come Marc che è aggressivo c'è ancora più soddisfazione, e nella curva dove lui non è riuscito a fare quello che io sono riuscito a fare era ancora più bello ed è venuto perfetta, quindi... E prima della gara non avevamo il passo per vincere,
quindi è tutto un insieme di situazioni che wow, mi piacerebbe riprovarla, cioè è un'adrenalina, una botta che non è replicabile in nient'altro che di quello che fai nella vita, ti senti particolarmente vivo. Looking into turn one, look at the speed of the Suzuki coming around the final turn. Into Cox we go then, he doesn't want to have a go, and he has to just take avoiding action there, slightly taking the wider line, because another little twist from Marquez, they're side by side, and here comes Rins on the Suzuki, he leads! Fue un día para recordar, fue brutal, sinceramente aprendí mucho de esa carrera. Varias vueltas probó a tirar para dejarme, y la verdad que reaccioné bien y pude engancharme, estar ahí detrás enganchado. Hubo una parte de la carrera que me dejó pasar para él estudiarme a mí y ver un poco mis puntos débiles, pero no estuve mucho rato delante porque no quería enseñarle dónde perdía, dónde ganaba. Pude estudiar a Marque muy bien. Estuve analizando dónde podía pasarle, dónde no, dónde él iba más rápido, dónde yo le recortaba tiempo. Y al final el único sitio clave era la última curva. One lap to go here, the British fans are on their feet, it's Marquez, that's his battle, and on the outside of Woodco, you can't do that! No. La penúltima vuelta probé a hacerlo por fuera y después lo intenté por dentro. Él también cerró muy bien los huecos la última vuelta en las curvas cerradas, las curvas mantenía un poco la línea por dentro y creo que en la última curva también. Yo creo que se precipitó al entrar por dentro y esto le hizo irse un poquito largo y yo pasar por dentro. Sí, estaba un poco mosqueado. Al final es normal. Le gané en la última curva. Venía después de la carrera anterior que Dovizioso también le adelantara la última curva y le ganara. Dos consecutivas así, al menos a mí me molestaría y a él le molestó. Estaba en el coche sí, enfadado, sí. A ver, pensaba un momento que llegabas, ¿eh? Cuando hemos empezado a rodar lentos. Joder, pues cabrón, la vuelta que has tirado tú hemos hecho 2-2 casi, ¿no? 2-1 alto. Claro, tío, pues... No quería enseñar. Vas a flipar, cuando veas la carrera, la curva 16. Si no me metías tres motos, no me metías ninguna. Tenía un locking. Entrando, frenando. Frenando y acelerando. Izquierdas, tío, izquierda de... Es tu baza, ¿eh? Ahí es mi baza. De derecha ya lo pierdo todo, pero de izquierda... Pues sí, sí. Cuando un campeón lo ganas en esa manera, pues no te voy a engañar. Se quedan muy fastidiados, pero pasan página. Y dicen, la semana que viene lo intentaré otra vez. Y si te la vuelven a hacer, a la otra. Y no se olvida. Un campeón nunca se olvida de lo que le has hecho. Marc me ha estudiado súper bien porque ha hecho toda la carrera detrás. Yo no he tenido mucho tiempo de estudiarlo. Solo la última vuelta he visto que en el T3 iba bastante más cómodo que él y más rápido, pero es verdad que en la última vuelta ha hecho el T4 de una manera muy diferente. Yo no he podido analizarlo mucho, pero eso es más una pregunta que hay que hacerle a Marc en ese momento, porque tiene mucho más experiencia que yo. Pero es verdad que si tengo la oportunidad de hacer más vueltas detrás de él durante una carrera, tendré que hacerlo porque es muy bueno ver todos estos puntos fuertes. Incluso si estaba un poco lejos, he visto algunas cosas. No paramos de observar a los demás. De todo el mundo se aprende y sobre todo han llegado pilotos nuevos que lo están haciendo muy bien, en el caso de Quartararo, y te tienes que fijar en todo lo que hacen. I don't want to say this. Maybe he was analyzing more. Quartararo is a rookie. Maybe Marco was trying to understand which kind of riding Quartararo was making. Con Misano en el FP2 hemos jugado bastante. Hemos hecho una tanda donde hacía una vuelta del delante, él cortaba una vuelta yo y veía un poco cómo conducía Marc, dónde eran sus puntos fuertes. Marc es un piloto que es único, que cuando he llegado a noviembre había dos pilotos que me impresionaban mucho conduciendo, era Dovi y Marc. Y acostumbrándome, Dovi ya lo entiendo un poco más, pero Marc es un piloto que todavía no entiendo cómo puede hacer una carrera entera con ese estilo.
y la verdad es que ya lo vemos, que es un estilo que es muy agresivo, pero cuando lo ves rodar es muy suave en el mismo momento. Es increíble cómo puede conducir la moto de esta manera durante todas estas vueltas. What I guess like, even with four tires, you need to stop more with the front. Yes. To reach the apex. Yes, because as you can, is, yeah. Nice. And he can release a little bit earlier and still attack the apex and the, keep the line, you know? If you check the race in Silverstone, not the last corner, but the second to last, he closed the door, wow! Yeah. Normalmente la imagen de la Suzuki va bien aquí porque es muy ágil, curvas rápidas de estas. Miñales tenía un trozo grande y lo... casi que lo pillan, ¿eh? Llevan diferente neumático. Bueno, mañana se lo pregunto interesante, pero aquí la... lo que ha salido... la referencia... ¿Visto el Rins cuando se ha salido? Que... eso es lo que hace el rebufo de la moto de adelante. Hay vueltas que no se te moverá nada y hay vueltas que... empieza eso de hacer la serpiente y... y cortas, ¿no? Hombre, si cortas 300 así, no... Bueno, aquí Viñales irá bien, cada año va rápido. Dovizioso irá bien. Rins. Cortararo irá bien porque las Yamaha van y él va. Y Rins, el Mir. Y el Miller. Miller está allí, ¿dónde se ha ido esto? Ha quedado, séptimo, ¿no? Está. ¿Por qué son ágiles aquí las Yamaha y las Ducati? Las Yamaha y la Suzuki. La Suzuki. La Ducati no tanto. La Ducati en línea recta es ágil. En teoría por el... dicen, no sé, claro, no he probado nunca. Por el motor este, en línea que llevan. Nosotros y la Ducati llevamos un estilo de motor y Suzuki y Yamaha otro. Y eso influye en... y eso, en teoría... pues hay menos potencia, pero es más ágil la moto. Por eso siempre hay chasis y... tuviésemos el chasis de esa moto, pero... viene más del de esto el motor. Pues muy bien. Bueno. A ver qué se da este año. Mira la mosca. Está mejor que el año pasado, seguro. Seguro. Hay que hacer ahí una buena carrera. Que el domingo hay cenica y un poquito de bailoteo. En Phillip Island mi único objetivo era tirar al máximo y romper, intentar escaparme solo, ¿no? No fue posible, pero lo intenté, rodamos muy rápido. Yo sabía que era muy fuerte en el último sector, no enseñé realmente dónde podía frenar en la curva donde me caí, entonces me lo estaba guardando todo ahí. Clearly Viñales was the fastest guy, but in the race Mark realized that in the straight Mark was faster than Viñales. It was clear for him that it's not the most clever strategy to make the pass in the middle of the straight in the mid race and try to do something. That's why rather he decided to stay behind all the time, and he was doing a lot the trotto in the middle of the straight, and he just tried to follow Viñales until the last lap. He decided to open the trotto until the last part of the straight, and he passed, and then he tried to escape. De ahí me veía muy fuerte. Entonces, pues bueno, intenté frenar siempre antes, cada vuelta antes. Entonces me lo guardé todo al final para frenar más tarde. Ya está, lo intenté hacer así. Lo que pasa es que salí volando. Quizás tendría que haber frenado antes. It's down, whatever, surely. He's gone! He's gone down! He lost the rear coming through Luke Hines. He's not going to get on the podium. Marquez is going to win in Australia. Disaster for Viñales. Unbelievable. It's going to be 55 Premier Class wins for Marc Marquez here in Australia. I think inside his brain, he can always stay calm, quiet, and thinking, analyzing the global situation, what is happening around him. He's riding on the limit all the time, but at the same time, he's always thinking, what's the best? Ah, que miseria! Oh! Whoa! No way! Cool
ha salvado. Madre mía, lo que ha salvado Marc. Bueno, es que tenemos un sistema para que no se caiga. Como la gente dice, ¿no? Que tiene un sistema la moto para que no se caiga. Pues no. El hecho de que Marc, su estilo de pilotaje, ponga la moto al límite, en todo momento está preparado para la reacción que tiene la moto. Entonces, el hecho de que tú estés preparado para esa reacción, automáticamente te sale, ¿no? Es instintivo. Entonces, yo creo que las salvadas que hace Marc, pues es cómo pone en crisis la moto y hasta qué punto él quiere arriesgar para hacer las salvadas que llega a hacer, ¿no? A día de hoy, ¿no? O sea, no es azar puro o pura coincidencia. No, es que mira qué suerte, ¿no? La ha salvado. No, ha hecho por salvarla, es diferente. Tienes que aceptar el riesgo, tienes que aceptar buscar el límite, tienes que aceptar que te puedes caer y consecuentemente hacerte daño. Solo esa situación te ayuda a entrenarte, a sacar un codo y decir, ¿qué pasa si pongo el codo en el suelo? Pues mira, un día la salvas, el siguiente día la vuelves a salvar y entonces al final ya entras en una dinámica y dices, oye, se puede conducir así. Un piloto que no está acostumbrado a que la rueda delantera se le cierre, es imposible que la pueda salvar porque esa sensación no la ha tenido nunca anteriormente, entonces no sabes cómo reaccionar. He's more and more mature as a rider. I think he wants to improve himself all the time. So his understanding of the bike behavior, bike feedback from the engine, from the chassis, from the tire is the highest, I think. And that's part of the contribution for him to save so many crashes. Y la de Australia pues fue muy salvaje, ¿no? Es decir, bajada con mucho ángulo de inclinación, la dirección cerrada por completo, la moto mirando a otra dirección y que la logre salvar, pues, pues es de admirar. We engineers never expected that somebody do not crash with more than 70 degrees on of the road angle. We always check the telemetry data and we see what happened, but nobody understand how he did it. It's impossible to imagine. Es su manera también de él mismo de motivarse, ¿no? Y de un poco, pues, para los mecánicos, como hacer siempre el comentario de os he salvado de una esta noche, ¿no? De hoy esta noche vais a cenar, la he salvado, ¿no? Son cosas que él las tiene muy por la mano. Cuesta de explicarlas. Al final ves el vídeo cómo lo hace y juega mucho con la posición del cuerpo, con el gas, con el freno. Es que me ha sorprendido tantas veces, Marc, que ahora ya te acostumbras, ¿sabes? A lo que hace. Siempre busca esa raya de cruzar el límite, no cruzarlo. Puedo portar el límite y pasar el límite con la onda y gestirla. Cosa que gli altri piloti onda non riescono a farlo, sicuramente. Io credo che ora tiene una esperienza molto forte, cae molto poco e cada vez che se cae e se vuelve alla moto, pues va rápido directamente. Thank you.
caída de Márquez. ¿Cómo está la moto? Madre mía. Se ha ido al suelo Marc cuando había puesto neumático blando nuevo. Ahí cómo se le ha hinchado el airbag y cómo ha quedado la moto. Caída dura. This is a massive crash here for Marc Márquez. And I mean monumental. There's nothing left to the back of the bike and he's hurt. Do you know what? We've talked about this at the start of the weekend. We've said the championship's going. It's going to happen. This is not good. A bad way. I was so shocked that I forgot all of the memories. Bueno, te asustas, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Lo primero que piensas es que que no se haya hecho daño. Lo primero que pienso es a ver qué coño le ha pasado, a ver si está bien o no. Eso es lo único que me preocupa. Cuando ves que el chico se queda en el suelo y que le cuesta levantarse, me preocupé bastante, porque Marc es un piloto que se cae y se levanta enseguida. We saw on TV that a little while after the crash, Marc was not moving so much, and yeah, that was a very scary moment for us. La caída ha sido dura, ha sido una caída fuerte y en este caso se ha quedado como postrado en el mismo lugar del accidente. Tiene contusiones en la espalda, en la pierna, en la cadera. No saben res, li estan fent proves. Volen estar segurs de què té. El impacto ha sido fuerte y le costaba poder incorporarse y poder ventilar. We briefly spoke with Marc, and I was not convinced that he can come back to FP2. He was very, say, optimistic, but I didn't believe it so much. En el transcurso de tiempo que están chequeándolo y que no sabes lo que pasa o lo que ha podido pasar, pues piensas mucho en el campeonato, ¿no? We were doing everything more or less okay, and we were coming close to that moment in the title. Then yeah, I thought maybe this can be a big change of the destiny that we were approaching.
lo que me preocupaba en ese momento, en aquel preciso momento, es que se hubiera hecho daño, daño dentro, ¿no? Tantas vueltas a un órgano vital que estuviera... Eso me preocupaba. Hicieron una resonancia por indicación del médico, lo acatamos porque era lo correcto y volvimos. Pero claro, a ningún piloto le gusta que te lleven, pero claro, entendía que había que hacer unas pruebas. Ya el mejor tiempo de todo el día. Ha mejorado el 39 de esta mañana de Madrid. Sí, sí, no, ya, está claro. La marinera. Ha bajado el 31 esta mañana. De la marinera, Izaskun. Está claro que sí, si sí. Alguien tenía alguna duda de si Mark iba a estar en condiciones, pues ya está, quedan claras, no hay que preguntárselo. Es lo que hemos dicho, es lo que hemos dicho. Que si hay alguna manera de olvidar cualquier caída, es dando mucho gas. Y en el caso de Mark no teníamos ninguna duda. Tercera vuelta, mejor tiempo del fin de semana. Lo fácil es, y lo entendible, y lo justificable, es que después de esta caída venga por la tarde y te haga el 10. Y es entendible, porque has tenido una caída fuerte y grave y no pasa nada. Y no le puedes echar nada en cara. Eso es lo normal. Lo que sí que está claro es que en estos momentos este piloto está por encima del resto, es superior al resto y tiene visos de la cosa va para largo. I think simply speaking, this was another confirmation that Mark is from a different planet. He is not from the same planet that we are living. I think he came from something else. He's in the slipstream. He will now pull over to the left again. Now he's going to go on the brakes. He's really late. Is he going to get that? Horacio Honda stopped. He's doing it deep. He's done it. He's through. Mark Marquez then hits the foot. It's just going to be a classic late attack for Marquez to clinch the 2019 MotoGP World Title. Quiere el título ganando la carrera. Quiere ganar como hizo en Japón 2016. Y ahí está. Le coge unos metros a Quartararo. Le va a hacer lo mismo que en Pisano probablemente. Adelantarle en la última vuelta. They come through turn 10. Turn number 11 now. Quartararo lining up for attack. Marquez, is he going to hang on? He's going to be world champion surely. But it's all about the last corner. Here comes Fabio Quartararo on the inside. Marquez knows it's coming. He can't stop it. It's the comeback. The checkered flag. He's beaten the team. He leads in Thailand. And he is the eight-time world champion. Gana la carrera. Gana el título. Aplauso enorme para este tremendo campeón. Leyenda ya de MotoGP. Que gana la carrera como en Japón 2016. Y gana el título de campeón del mundo de esta World Champion 2019. Cuarto título consecutivo en la categoría reina. El sexto de su vida en la categoría reina. El octavo. Increíble. Ahí está su hermano. Ahí está también José Luis Martínez. Aquí lo ha hecho. Campeón del mundo, Marc Márquez. Sense els cinturones. Que no va, no va, avui despegamos. ¿Cuál és el plan? El plan és ir a, bueno, dar una vueltecilla corriendo, ¿no? Estirar las piernas. Vale. Viene Alex, ¿o no? Viene Alex y vamos a buscarlo ahora. Ah, vamos ahora. Vamos tarde, nos meterá bulla como siempre. Mira,
aquí es, bueno. Mira. Muy espero que salís el sol, vos venimos tarde. Te ha cedido el asiento, José Luis Martín. ¿Qué? ¿El qué? ¿El pase? Sí. Yo sí. Yo sí. No, el pase de coche, digo. ¿Al de coche? Ni el de coche. ¿Qué dices? El de coche. El de coche a lo mejor un poco importante, ¿no? Y si giramos. Le digo. Estamos aquí, no. Ah, la presión va para. Va para el líder de Moto 2. Ah, joder. Mira qué día, un día así el domingo, pagarías para un día así, pero no, tendrás el domingo gotitas, nubes. Frío, frío. No, sorry. Qué guay. Qué guay, tío. Ojo. Pensé en mi pase. Hi. Hey Hi, hello. Hang on a second. We forget inside the bus. Yeah, hang on a minute. Está abierta, vamos o no. Han abierto la barrera. Aquí está complicado los pases. Mira. All. Wow. Están haciendo su trabajo. O sea, hay alguno que va, más rider. ¿Qué le cuentas al señor o a la señora si es un rider o qué eres? Claro. Necesitas el pase igual. A veces te enfadas un poco. Después de siempre. ¿Qué? Nunca llevas el pase personal tú. Es personal, no. Green light. Le van a tocar mucho lo verde que. Aquí está el final progresivo, ¿eh? Progresivo. Ah, malas una mica més. Uau, malas. Tela, eh? Va a ser llarg el circuit. Pues esto no era de meta, Ducati ya va a ser un tuyo. ¿Ah, sí? Igual hay que descartar. Ha ganado la onda. Ah, no, pues no, no, la excusa no vale. 5-5-10. Eso es hiperlaxo, tío. No tengo tendones, es mi secreto, tío. Mar, él mismo dice que es muy flexible. El ser muy flexible tiene, como todo, ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, si tienes un traumatismo, tu organismo es capaz de elongarse
o retraerse más fácilmente. Si eres muy rígido, es más fácil que te lesiones. Pero como contrapartida, tus ligamentos también tienen una cierta flexibilidad que quizá te pueden mínimamente predisponer a que tengas luxaciones. Es una persona propensa a esta elasticidad, ¿no? Si además la trabajas, pues mucho más que ganas. Hay gente que es más rígida, que aunque trabaje mucho la elasticidad, sí que puede ganar algo, pero no tendrá esa hiperlaxitud como él tiene. Rápido, ¿eh? 5-8, récord. Pedroni. ¡Uy! ¡Se va! ¡Se ha ido! ¡Chao! Tranquilo. De rematar el título, esta carrera es la segunda oportunidad. Es fácil. Van lentos, 6, 8, 6, 9, lento, tío. Segundo, ¿no? Más lento que... Sí, que está yendo... ¡Ay! 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 Ahí se ha ido Alex Parker. Qué justo, ¿eh? ¿Lo has visto o no eso? Qué justo, ¿eh? No va fino, no va fino. ¿Lo vuelve a pasar? ¡Eh! ¡Lo toca! Se quedan estos tres, pero bueno, un tercero no está mal, tampoco. Un tercero y el Luti segundo, Binder gana segundo, Valencia. Lo bonito, Valencia. La última carrera en Austria, el ser noveno, se ha caído ayer. Saldré estresado, tío, en mi carrera. ¿Cuántas quedan? 9 vueltas. La suma, ahora suma. 8 décimas. Es psicológico esta vuelta. El Luti está allí ya. Están los tres. Mano a mano. Mano a mano a... Mano a tres manos. Rubensio, ¿qué digo, Ben? ¿Qué es eso aquí? ¿El Luti qué? El Luti, tío, se ha fijado las pilas. Esperaba que estuviese en esa mega agresiva, pero no... No, nos está encantando. Una coladeta, Luti, una coladeta. Va. Toma, debo ver una otra vegada, ¿eh, hueco? ¡Buah! ¡Echa la moto, sur! Ya, pero así no puede estar así hasta el final, ¿no? Esto queda así. ¡Guau! Ahora sí que ha frenado tarde. Ahora. Va por el Binder, ¿eh? Va por el Binder, ¿no? El Luti va a un... Se ha de quedar un segundo y medio menos. El Luti está ahí, ¿eh? Tercero, además que no sería campeón. Quedando segundo primero sí sería campeón. Pero, a ver, es cierto que si es el segundo, pero Luti gana. Lo va a pasar en la última frenada, de veras. ¿Quién aquí? Luti y Lale. ¿Qué dice? Vamos. Vamos, dos vueltas, ¿no? Vamos, tío. Guau, pero tío, lo veo muy apurado. Que no sé, ¿eh? Thank you.
two corners away from glory in 2019. The double up for the Marquez boys. It's all over. There's nothing left in the tank for Lucci. The Strella Galizia Mark BDS rider, the 23-year-old, is going to be the World Champion! Marquez has done it! He's World Champion! His dream has been realised for the second time in his career! Tom Lucci couldn't quite manage it in the end, he finishes in third, but now, finally, he can breathe a sigh of relief, Alex Marquez. He's been in charge for so long, and he's finally done it! Alex Marquez, the year 2019 Moto2 World Champion. Increíble, increíble, esto se disfruta más, ahí se sufre más, se disfruta más ahora que cuando gané yo. ¡Vamos! ¡Pero poder! Ah, sí. There's a celebration then from the world champion Marc Marquez. There is no bigger fan of Alex than Mark. ¿Sabes? A ver cómo me las apaño. Pero... lo importante de hoy ya está hecho. Alex Márquez, dos veces campeón del mundo. O sea, ni apellido ni nada. Es Alex Márquez, ya está. O sea... ¡Buah! ¡Qué petado, eh! Bueno, me toca a mí ahora, así que... A ver qué pasa.